Quiero ver. Dígame. Sí, sí, ando buscando, pero la niña Berta me los ha quitado. ¡Ah, todo! ¡Mira, este está amarillito, ya, mira. Este está bueno para la semilla. Ese es criollo, así es. Ajá, por eso. Pero esto así es bueno dejarlo. No es que esté para arrancar semillas. Sí, pero se deja que madure. Ajá, se deja que madure en la mata. ¿Cuánto digo? Cuatro. Cuatro por el peso. ¿Criollo, y usted los ha cosechado? No. No, no. Yo a una prima se los ando vendiendo porque ya está atrasada. Bueno, pepino. Vaya, vaya, ahí estamos entonces. Pero chulada de pepino. Ajá. Sí, ya le di el pesito ahí. Ahí está entonces. Sí, ahí para arriba es bueno. Litro. Es buena la venta. Sí. Sí. Uh-huh. Sí, aquí para arriba va a llegar un caserito bueno ahorita. Los pepinitos. Pero tiene que llegar acá lo mismo. Sí. Más chiquitos y otros. No va a comprar otro pesito ni nada. La niña Berta, todo lo que yo quería agarrar me quitó. ¿De dónde viene usted? ¿Ya de la colonia? No, no, yo no, no vivo aquí, yo vivo en el otro cantón. ¿En el otro cantón? Pero, ¿dónde, pa? ¿No lleva vuelto? No llevo, sencillo. Como solo dólar ha ido dando, sí, dólar, sí. Dólar, dólar, dólar. Búsquela ahí, sencillito. Solo un peso, peso. ¿Ustedes conocen a la Telma? Ajá. Sí, vaya, ella es prima mía. Ah. Sí. Ella es prima mía y me mandó una razón que viniera y no la hay en la casa. Uh-huh. Y me dice el cipote, el nieto, allá está en la casa. Cuando digamos, no está aquí, me, por el río, vamos al río, tampoco. Me. Y ahí dice a la escuela está, y lo venimos a la escuela. Y sí, ahí estaba vendiendo porque vendiendo. Acaba de ir allí, ¿sí? Y ahí estaba vendiendo y el otro estaba. Y me dijo, aquí estoy vendiendo, me dije, a ver, ¿a qué hora me voy a ir? Me voy allá por donde PH. No estaba el bandido también. De Guayapa, usted. De Guayapa arriba. Bien. Dos coronas, ¿eh? Vaya varón, dijo. Gracias. Bueno, gracias a usted, que ya me está bien. Ahí que le vaya bien. Vaya, gracias. Ya no le vino. Tenía que ver también. No me va a cambiar, viejo. Ah, tener cuidado, mami, que Jeremías cambió los chiles la vez pasada. Ah, sí, le cambió los chiles. ¿Qué con esas? Bueno, voy a agarrar un chilillo. A la refri, no, porque no lo voy a cambiar yo. A la refri lo voy a ir a ver. Pelen uno solo para ver cómo está ahorita. Ahorita. ¿Ah? Tienen que, amigos, que truenen el jarón. Licuar los frijoles y comer con frijoles un pedazo de aguacate. De veras, Jeremías, y hoy caballo aquí, pero quizás ya salió. Ah, pero no ando dinero para haber ido a comprar un dólar de aguacate para la cena. René, se puede caer una ahí en la casa. Jamás, nunca. Es que estos animalitos, yo tengo bien mostraditos ahí. Verdad, la niña Berta a las 6 de la mañana anda trapeando, barriendo, planchando. Me agarré el dedo. No, dígale, protesto. Torteando, ¿qué? Jalando leña, ¿qué? Agua, ¿qué? Lavando trastes, ¿qué? Y yo le ayudo a la niña Berta, pero a comer. Protesto, dijo la niña. Ay, miren cómo está, pues. Sí, está tiernito. ¿Quieren? Dele. No. Traiga, pues. Pues. Ya, como le tenga, no, dele, me dice. Traiga, pues. De la mano, de lo que. Ahí me guarda uno, le. ¿Ah? Me guarda uno. Ah, vas a querer. Yo de allá me lo voy a comer acá. Jamás, dijo. Aquí lo vamos a comer. Ese niño le quita la leche. ¿Qué leche? Si ese es un mito, eso no es cierto. Ya se lo van a comer los pollos. Ya van a ver que ya va a caer el pollo al aire. Sí, nosotros aquí ve la mente. Ve. Engordamos los pollitos. Miren, ve. Miren, ve, qué delicia. Como que no le dan comida a los pollos por el pollito. ¿Ah? No me he traído maicillo, ¿qué le puedo dar aquí? Como yo no siembro maicillo. Apenita las 30 graneladas que le traje. Yo tengo pepineras allá abajo. Ay, ya voy a ver las pepineras. Ah, entre pocos días puedo andar vendiendo pepino, mi linda gente. ¿Estas pepineras que han ido a sembrar? ¿A quién le va a comprar, Bertita? Baratos los vamos a dar, Bertita.
¿Sabe de qué? ¿De cuál ya hay, niña Berta? Que están pequeños. Del de Matocho. Por ahí. No, hombre, el ayote. Así están ya, dije Javier. Ve. Como 30 Jalisco, media villa. Nunca se raja Jalisco. Jalisco, Guanajuato. Ahí échale. Saluditos y bendiciones para todos los que lo ven. Toda esa linda gente. Bien, se lavó las manos. Mire, Bertita, así vamos a agarrar aquellos pepinos. Mire. No sé si voy a ir. No, no moleste. ¿Qué pasa? A dos coras nos vende. ¿Qué pasa? Ni a Berta, si no va a vender naranja hoy, ¿cuál? No, si no hay, ya me las encargaron, esas dos que hay, ya están encargadas. Porque Talapo me dijo a mí que quería. Ah, estoy. ¿Ah? Estoy, entre tantos años que me ve vendiendo, jamás me voy a comprar. Hoy me dijo que, mira, ya van a ver ahí en tu suegra. Pues fíjese que casi todos los palos volamos nosotros, le digo yo, pero. No, a mí sí me dejan medio ciento, mami. Porque es para ella, que Dios me había dicho, pero me dijo cuando estén buenas. La niña Yolanda. Ah, ahí me vienen a dejar, me dijo. Así que vamos. Sí, vamos a ir. No hay nada cuando hay can... Quiero ver cómo se ve. ¿De vuelta? Fíjense que, bueno, como las cosas así es, va hoy que no... Pero hola, fíjate, mami, que dicen no que es general. Te va del sí, es que no ha habido nada. No hay, fíjate que allá donde vamos a en Cara Sucia las están dando a 4 y a 5 por el dólar. Mira ahí arriba donde vamos a la reunión, quedaban a 105. Hoy no hay naranja. Sí, no, así me estaba contando el hijo de don Salomón. Uh-huh. Ah, sí, ahí está. Ajá, pero hoy dice que no han habido palos, que no tienen nada, y hay unos que tienen unas ralitas, pero porque nosotros le echábamos la culpa al Son Popo, pero me dice que no. No hay. Pero se cargaron de flores. Sí, pero no las cuajaron. Bueno, no, pero es que los Son Popo le dieron duro. ¿Ah? Sí, no, también, no. Pero sí, no es. ¿A cuál fuera una prospera renda? Porque yo le doy duro. Verdadero, dijo. Oiga, René, los que no sabíamos. Por eso no. Saluditos, bendiciones para todos mis hijitos lindos que tengo en los Estados Unidos. Unidos, Olton, Texas. Con lindas también, bendiciones. Mi hijito Flores, mi hijito Pepito. Mi hijita Cintia, mi hijita Mayra, mi hijita Yamilex, mi hijita Brenda. Mi hijita Cintia, mi hijita Amparito. Amparito Cruz, mi hijita Ana. Ahí están brincando y déjenlo. Es que Matías se chocó toda la camisa. Se nos ha bañado. Para mi amiguita Ivette y su esposo Martín. Martínez. Eso, mira, ahí están las tortillitas. Mira. Alma López. Saluditos ahí también para la amiga Norma. Saluditos. Ah, la amiga Norma Escobar, sí, para el cuñado. Saluditos para la amiga. Para el pajarraco. Amiga Ivette. Saluditos para Sonia Solares, mi amiguita Sonia Solares y su esposo Martín. No. Orlando. Orlando. Saluditos también para la amiga Bessie y su esposo Don Arrias. Saluditos. Mi hermanita José Arrias. Para mi hermanita Bessie. Don José Arrias. Me siento, José Arrias. Sus Que lindas niñas, Natalie. Ux, dijo niña Bessie. No sé cómo se llama. Sí. Así que saluditos y bendiciones para todos. Miren, por aquí están las tortillitas ya, ganando vapor. Saludos ahí para el pajarraco. Saluditos para el pajarraco. También. Para también don Benny. Para mi cuñadito, la Joanita. Para mi amiga Irma también ahí. Ya, ve, que mi amiguita viendo. Irma. Irma Solorio. Sí. Irma Solorio. Bendiciones. Gracias. Para Vilma Flores. También saludito ahí para la amiga Blanca Calles, para la amiga Norma Pacas, saluditos ahí, bendiciones. Para la Mireyita. Para la Blanca. ¿Cómo se llama la niña de la celeste?
Saluditos ahí para Sofía. Que ella es suscriptora y es de Cuila para la niña. Saluditos para la amiga Adriana Vega Burgueño. Saluditos. Y también para la amiga Yasmín Cueva. Saluditos. Bueno, entonces despedimos este video y nos vemos al próximo.